Resulta ser que el gospel es así. Tal vez usted diga, uy, qué raro esto. Ah, ¿por qué tanta bobera, tanta mica? Así es el gospel. En la sangre, en la sangre, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Emily Milliner y yo soy la directora del festival, ¿verdad? Let It Shine. Este es nuestro noveno festival. Y queremos desde ya invitarles para que nos acompañen para nuestro décimo festival. ¿Qué va a pasar el décimo festival? Cuando uno cumple 10, hay pachanga, ¿verdad que sí? Tiene que haber pachanga. Así que el décimo, si usted le gustó esto, el décimo, no se va a poder sentar ahí, ¿verdad? No se va a poder sentar. Así que les invitamos desde ya para que se preparen para nuestro décimo festival. ¿Cuándo va a ser? Siempre lo hacemos en agosto. Siempre en el mes de agosto. ¿Cuándo? El último sábado de agosto. Así que ya el teatro está reservado para esa fecha, así que póngalo en su agenda y no se pierda nuestro décimo festival. Quiero darle gracias a cada uno de ustedes por estar acá. Siempre digo que sin ustedes este festival no es posible. Les agradecemos de todo corazón, toda la producción y su servidora por estar acompañándonos en esta noche. A continuación, yo voy a invitar a mi amiga Anette. Ella me va a ayudar a entregar unos reconocimientos a todas las personas que participaron hoy en nuestro festival. Así que voy a iniciar llamando a los directores de coro para que vengan acá, para que puedan recibir su reconocimiento por participación. Voy a iniciar con el coro Caribbean Forever Sinead de Limón. Ellos, participaron el día de hoy. El reconocimiento dice, para que sepan, noveno festival de música gospel. Agradece al coro Caribbean Forever Sinead Limón por su participación en Let It Shine 2004. El director de este coro es Cristian Paniagua y en esta noche lo va a recibir Jesse Obama. Voy a invitar a la directora Samay Amador. Ella es la directora del coro Cela Gospel Music Choir. Un aplauso para ella. Muchas gracias. Coro Surgamos, con la dirección del director, perdón, con la dirección, sí, dirección, no. Gustavo Rodríguez Marín, así que vamos a decirlo con un fuerte aplauso. Al cuarteto EBNC, bajo la dirección de Marcos Molina. Thank you.
CTP12 en Zacatecas. Acuérdense que tienen que portarse bien, si no lo consiguen los sucumbos, ¿ah? Tengo bien checaditos. Ok. Nos gusta regalar cosas, así que el primer regalo que vamos a dar hoy viene de parte de Rich and Todd. Yo no sé si ustedes se acuerdan que el año pasado los que asistieron nos regalaron un lindo cuadro, ¿verdad? Diseñado por ellos. Ellos son los que estaban allá en el lobby. Ellos quieren regalar, oigan el regalo que ellos quieren dar: un boleto local, o un vuelo local, con la empresa Nature Hill. O sea, es un vuelo acá, aquí en Costa Rica. A la persona, ellos le entregaron esta boletita, se la entregaron, que tienen las dos firmas. Si tienen las dos firmas de ellos, usted se ganó ese vuelo. Así que revise, si usted lo consiguió, revise. Y si tiene las dos firmas al final, vayan y reclámenlo allá en el mundo, ¿ok? Así que van a poder volar ellos que se ganaron eso, ¿ok? Otros regalitos que tenemos por aquí. El Centro Médico Adventista quiere regalar 4 limpiezas dentales y 2 electrocardiogramas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Vean que es muy fácil. Está bonito esos regalitos. Tienen que ingresar a internet, al Facebook, y van a poner like a la página de Master Key y a la página de Let It Shine. Ingresar y poner un like a estas dos páginas. Van a poner su número de etiquete, que usted tiene, y van a poner Centro Médico Adventista. Si usted hace esto, usted va a entrar en un sorteo esta semana y podrá ser uno de los ganadores de esta limpieza dentales y eso. Bueno, esta es mi participación. Otra vez le vuelvo a decir a todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Esto, hemos terminado una primera parte de lo que es nuestro festival de dicha, pero ahora viene, mejor no les digo qué. Prepárense y los dejo con el maestro Manuel Obrero.